Vamos a continuar el mensaje acerca de la fe. Vamos a ir en la Santa Biblia al libro de Galatas, capítulo 5. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Otra vez. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Versículo 2. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Versículo 3. De nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Versículo 4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Han caído de la gracia. Take it to the proof test. Verse 18. Versículo 18. If you are led by Pero the Spirit, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. If you are led by the Pero Spirit, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Aleluya. Aleluya. Works of faith. Obras de fe, parte 4. Aleluya. Aleluya. The unrenewed La mente mind no renovada is always siempre lucha en contra de la incredulidad. The unrenewed mind La mente no renovada siempre lucha en contra de la incredulidad. I'm talking to you. Let me speak what is going in your heart and what's happened to you. Quiero hablar lo que está pasando a través de su corazón. You confess faith. Usted confiesa tener fe. Soy un hombre de fe. Tengo fe en Dios. Denying y luego lo niega it in action. En las acciones. Are you with me? Confessing faith Confiesa tener fe en la palabra y la niega a la hora de actuar. By your word, you say, I'm a Con sus man, palabras afirma, soy un hombre de fe, tengo fe en Dios. Bla 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 bla. Me, you have faith. Etcétera. Es decir, que tiene fe, pero no tiene obras. La fe sin obras está muerta. Confesar tener fe con las palabras y aún así negarlo en las acciones. Intentar creer sin pero actuar de acuerdo a la palabra. Intentar creer sin pero actuar de acuerdo a la palabra. My God. Oh Dios. Yes, it happened to that man. The testimony Se le pasó a aquel hombre. Es un testimonio muy grande. Exactamente lo que me pasó a mí. Tengo un problema similar. El hombre salió para testificar. Esto quiere decir que mi problema se va a solucionar. Ver a alguien testificar es la base de su creencia. That is the basis en of eso healing. Basa su creencia. The man said, I had headache. El hombre dijo que tenía After dolor de cabeza water, y que después de ministrar el agua de unción, el dolor desapareció. Yo también tengo dolor de cabeza. Yo sé que cuando yo tengo agua de unción, el dolor se va a ir. En eso basa su creencia. Intentar creer sin obrar en conformidad con la palabra. Eso es intentar creer sin obrar en conformidad con la palabra. I can hear you. Intentar creer sin obrar en conformidad con la palabra. Yet, never acting on the word of God.
sin obrar en conformidad con la palabra. Dios no hace nada sin su palabra. No hace nada sin su palabra. Yo he visto, yo he oído, lo he visto suceder y lo he oído muchas veces. Estoy aquí para decirte qué sucedió. Esta es evidencia de conocimiento por los sentidos. Eso iba bien en la iglesia primitiva, pero no está bien en las iglesias de hoy. En la iglesia primitiva, eso estaba bien, pero ahora no. Pablo continuó en Gálatas 5, versículo 19. Antes leímos el versículo 18, Pablo continuó. Ahora, la obra de los sentidos, de la carne, sentidos, se manifiesta. Pablo dio una larga lista de estas cosas. Las conocemos. Cuando leemos todo, vamos a ver una larga lista de estas cosas que Pablo dio. Las conocemos. Eso, el otro, fumar, tomar, adulterio, etc. Sin embargo, en el versículo 18, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Under the law. In that 19. In verse 18. El versículo 18 ofrece una imagen muy gráfica. I call it graphic picture. Lo digo gráfica de los sentidos y del espíritu. La palabra carne hubiera tenido que traducirse por sentidos para poderla entender mejor. No se confunden. Lo que llamamos el pecado de la carne es el pecado de los sentidos. No se confunda. Tienen el mismo significado. Lo que llamamos el pecado de la carne es el pecado de los sentidos. Don't get yourself confused. No se confunda. It's the same meaning. Tienen el mismo significado. Carne, sentidos. I mentioned of five. Mencioné a los cinco sentidos. But there is no way we're going to detail. Pero no podemos entrar en detalle sin citar los cinco sentidos. Because all. Porque todos son puertas físicas que llevan al cerebro. Al olfato. Todos son puertas físicas que llevan al cerebro. El olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto. Son todas puertas físicas que llevan al cerebro. Los sentidos están relacionados con el cuerpo físico. Los sentidos están relacionados con el cuerpo físico. Este cuerpo es el laboratorio donde hemos aprendido todo lo que sabemos del conocimiento secular. Este cuerpo es el laboratorio donde hemos aprendido todo lo que sabemos del conocimiento secular. Eso es lo que se llama don o talento. Les estaba dando un buen ejemplo acerca de los sentidos. Sé que esto es duro porque lo golpeé. As unbelievers, si fuera un incrédulo,
sin golpearlo, seguiría dudando de si es hierro u otra cosa. Los que viven por los sentidos siguen queriendo tocarlo. Alguien guiado por los sentidos diría, oh, sé que es duro porque lo toqué. Sé que está dulce porque lo probé. Usted exige ver porque vive según los sentidos. By the senses. You demand to see. Usted exige ver porque vive según los sentidos. Esta es su vida. Like I have said, I have had, he oído, I have seen, he visto so mucho. Much. Es la his evidencia. Knowledge. Evidence. De un conocimiento por los sentidos. It's fragile. Sé que es fragante. Because of smell. Porque lo olí. I smell it. Your spirit. Su espíritu must govern. Debe gobernar sobre los sentidos. To conquer. Para conquistar. To conquer. Your spirit must govern. Para conquistar, su espíritu debe gobernar sobre los sentidos. ¿Cómo? Your mind must be so su mente tiene que ser, su mente tiene que estar muy renovada por conocer la palabra y actuar de acuerdo con ella. Your mind must be so renewed. Su mente tiene que estar muy renovada por conocer la palabra y actuar de acuerdo con ella. Existen oidores de la palabra, meros oidores, buenos habladores, pero no son asadores. Existen oidores de la palabra, meros oidores, buenos habladores, pero no son hacedores. Jesús es el Señor. Sí, amén. Buenos habladores. See, my brother will listen. Yes, 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 sir. Para escuchar. Mere listener. Meros oidores. But not doers. Pero no son hacedores. The battle that we fight. La batalla que in luchamos. Our daily walk, en nuestra vida diaria. Our senses. Es contra nuestros that sentidos. Is the battle. Esa es the la batalla. Battle we fight in our la batalla que luchamos en nuestra senses. Vida diaria es contra that nuestros sentidos. I want the thing I see. Yo quiero la cosa que yo veo. I may eat it. Lo puedo comer. I may drink it. Lo puedo tomar. Feel it. Sentir. That is the battle. Esa es la batalla. Listen to our Lord Jesus Christ here. Escucha a nuestro Señor Jesucristo en Juan 11:39. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del defunto, objetó. Señor, ya debe oler mal. Pues lleva 4 días ahí. For he has been dead. 4 days, and you are asking me to remove the stone. Imagine how a body that has been dead for 4 days. You imagina ask me to remove the stone. Un cuerpo ya muerto durante now, cuatro días. You go to the verse 40. This was ahora versículo 40. Did I not say to you, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. If you will believe, you will see the glory si crees, of God. Verás la gloria de Dios. Jesus asked, ¿qué significa esto? Preguntó Martha, Jesús a here. Marta aquí. He asked, se lo preguntaba a todos los que desean to ver la gloria de Dios. He asked of all who desire to lo preguntaba a todos los que desean ver la bondad de Dios. Who desire to see the goodness of God? Debemos we creer. Must believe that
que vamos a ver. No vemos antes para luego creer, sino que creemos primero y luego vemos. Faith comes before what? Before sight. El ver es el resultado de creer. Look at the book of Psalm 27. Yeah, let's take a Salmo look at 27, versículo 13. I would have lost heart. Hubiera yo desmayado. Unless I had believed. Si no creyese que veré la bondad. He said, I would have hubiera lost heart. Yo desmayado. Unless I had believed, si no creyere, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El término desmayado quiere decir desesperado. If you cannot, si usted no puede creer que verá that you will see the goodness of God, la bondad de Dios, you will despair. Le entrará desesperación. That keeps us from lo que nos protege de la desesperación no es lo que vemos, sino lo que creemos. The thing that keeps us from despairing is not lo que nos protege see, de la desesperación no es lo que vemos, sino lo Now, que creemos. Like I have said at the beginning, that in Galatians 5, verse 18, en Galatas 5, versículo 18, Paul gives us Pablo nos da a very una imagen muy gráfica de los sentidos y del espíritu. Let's talk of the spirit now. Hablamos del espíritu ahora. El nuevo tipo de conocimiento. I can hear you. El nuevo tipo de conocimiento. Remember the commandment in John 13, recuerde el mandamiento en Juan 13, 34. Love your neighbor as yourself, que me amen los unos a los otros. We have a new kind tenemos of un nuevo tipo de conocimiento. Conocimiento por revelación. Conocimiento so por revelación. Viene por revelación. Y no por los sentidos. Lo lleve con mi mano. Oh, yes, I can carry with my hand. ¿Lo puedo cargar con la mano? Por eso es sentidos. Oh, because I carry it. Porque lo cargo. By revelation. Por revelación, le puedo decir cuánto pesa sin llevarlo, sin cargarlo. Tenemos un nuevo tipo de conocimiento por revelación. Tenemos un nuevo tipo de conocimiento por revelación. Si vivo bajo de los sentidos, yo tengo que ver cuánta gente puede empujar eso. Puedo empujar este objeto para saber su peso. Pero por revelación, le puedo decir su tamaño y peso. Así que tenemos un nuevo tipo de conocimiento, el conocimiento por revelación. Es espiritual. Es un conocimiento que nos ha llegado por actuar sobre la base de la palabra y vivir según ella. ¿Cómo puede ser que usted conoce la profecía, que sabe que este hombre será sanado y que este otro es un hechicero? ¿Cómo? ¿Viene del cielo? ¿O cómo lo sabe? Sin embargo, usted vive, pide ver porque vive según los sentidos. Usted ora a partir de una idea o una imaginación. No sabe si una persona es un brujo o un hechicero. La oración en el espíritu exige revelación. Can you see that the spirit prayer? La oración en el espíritu exige revelación. But when you practice prayer, sin embargo, cuando ora, confess Jesus, confiesa a Jesús, deny him, pero lo niega al obrar. It is spiritual. El conocimiento por revelación es espiritual. It is knowledge that comes es un conocimiento que llega a nosotros
por actuar en conformidad con la palabra y por vivirla. Hacemos la palabra. Actuamos según la palabra. Vivimos en la palabra. Confiamos incondicionalmente en la palabra. Porque sabemos que Dios en su trono está respaldando cada palabra. Esto nos concede una confianza tranquila y sosegada. Now, as children of God, you say someone is a pastor, someone is a bishop. Usted dice que alguien es un reverendo, otro es un obispo o un pastor. Usted solo puede convertirse en un cristiano, un pastor, un obispo, un reverendo por revelación. And this revelation, like I have said, la revelación es espiritual. It is knowledge. Es el conocimiento que ha llegado a nosotros por medio del obrar de acuerdo a la palabra y por vivir según la palabra. Actuamos y vivimos en la palabra. Confiamos incondicionalmente en la palabra porque sabemos que Dios en su trono está respaldando cada palabra. Esto nos concede una confianza tranquila y sosegada. Like I have said in that Galatians 5 verse 18. En Galatas 5:18. Paul gives Pablo nos da una imagen muy gráfica of the senses de los sentidos of the spirit. Y del espíritu. Now we talk little about ahora senses. Volvamos now al espíritu. Your mind su mente no puede ser renovada by study solo estudiando la palabra. Tell your neighbor, your mind su mente cannot be renewed no puede ser renovada by study the word solo only estudiando la palabra. And you know, today we study the hoy estudiamos la palabra. Degree, tenemos títulos, vamos a la universidad y tenemos doctorados. Y esto no nos hace pastores o cristianos. Listen to what I said. Escuche lo que dije. You must do the word. Usted debe hacer la palabra. You must live the word. Actuar de acuerdo con la palabra. Vivir la palabra. You must trust implicitly confiar in the word. De forma incondicional en la palabra, porque Dios sobre su trono está confirmando cada palabra. Esto nos concede una confianza tranquila y sosegada. La palabra debe entrar a formar parte de su ser. La palabra debe entrar a formar parte de su ser porque vive en nosotros. La palabra de Dios, así como nuestra sangre es una parte de nosotros, como nuestros músculos son partes de nosotros, así la palabra debe volverse una parte integrante de nosotros. ¿Puede separar sus músculos? Así como su sangre es una parte de usted, como sus músculos son una parte de usted. También la palabra debe convertirse en una parte integrante de usted. Porque ella vive en nosotros. Espero que su fe ha sido levantado. Gracias. Les saludo.